Sofía Pedraza, es abogado de la Universidad Externa de Colombia con posgrado en gestión de entidades territoriales de la UFI y con estudios de diplomacia y relaciones internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene un diplomado en Derecho a las Telecomunicaciones de la Universidad de La Sabana. Ha sido concejal, diputado, representante a la Cámara, senador de la República y superintendente delegado del Presidente de la República para Telecomunicaciones. El 11 de enero de 2019 fue elegido por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú como secretario general de la Comunidad Andina por un periodo de 5 años. Bienvenido, doctor Pedraza. Bueno, muchas gracias. Permítame expresar un saludo muy cordial a todos los teleactuantes en esta conferencia convocada por la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, pero particularmente darle un saludo de protocolo a usted, doctor David Ibarra Pardo, como presidente de la asociación, al doctor Juan Luis Cruzelegui, como responsable de las políticas de la competencia de la OCTAD, y por supuesto al doctor Hugo Gómez Zapag, mi amigo y magistrado del Tribunal de Justicia Andino, y a todos los concurrentes, abogados, economistas, especialistas en asuntos de comercio internacional, en fin, que nos acompañan el día de hoy. Quiero agradecer a ustedes la invitación a este evento sobre la comunidad andina y sus retos principales en la coyuntura actual. Hacer algunas reflexiones. Yo sé que el doctor Ibarra ha seguido muy atentamente los avances y los logros de la comunidad andina, de tal manera que acabo de leer su artículo del día domingo pasado, tal vez, o antes de ayer, de La República. Y me gusta muchísimo que colombianos que están dedicados a auscultar los temas de la comunidad andina y del derecho de integración participen con este tipo de reflexiones. Lo que quiero decirles es que hoy la comunidad andina es el organismo de integración más sólido de América Latina, que representamos 111 millones de ciudadanos, obviamente de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y que en estos 51 años estamos trabajando en distintos ámbitos de acción, entre ellos este que nos convoca el día de hoy, la competencia y la defensa comercial, es decir, la tarea de hacer un derecho de competencia justo. No obstante, quisiera como contribuir a esa reflexión que usted hace en el periódico y que es, por supuesto, completamente pertinente en este evento académico sobre la vida o muerte de Lacan. Yo diría, no, muerte no, vida. No podríamos hablar de muerte de un organismo que está más sólido que antes, más moderno, más actual, que ha recibido el impulso reciente, apenas hace 8 días, de todos los presidentes, impulso que nunca había habido en la historia de la CAN. Es más actual que antes, es más dinámica que nunca y más vigente que siempre. Por supuesto, entiéndalo esto como un precepto de defensa de la institucionalidad que yo hoy regento, pero lo digo porque a mi llegada aquí había un organismo, podríamos significarlo claramente como una especie de organismo en letargo. Había que levantarlo, había que hacerle masajes, ponerlo a unas terapias, a que caminara, a que comenzara a correr incluso, y a que pudiera volar. Como ustedes pueden ver, es un organismo que hoy trabaja todos los temas fundamentales a través de asuntos como el haberle insertado la agenda digital andina, porque además he tenido, a lo largo de mi vida pública, tuve la formación tecnócrata y siempre estuve entre la academia y mis debates y mi participación legislativa en el Congreso en los temas técnicos, de verdad que las tecnologías de la información y las comunicaciones son vitales. Mire, hay dos asuntos transversales en la vida del ser humano, sin los cuales nada se puede hacer: tecnología, es decir, las TIC, y el medio ambiente. Este es uno de estos aspectos en donde hay que aplicarle rápidamente una agenda digital andina para que a través de la transformación digital en todos nuestros procesos pudiéramos, modernizando nuestras normas, actualizando nuestras normas, facilitar el comercio y avanzar en los temas como en sanidad agropecuaria, en calidad, en transporte, en integración, en telecomunicaciones. Hoy hemos licenciado
11 satélites que están orbitando y que desde luego nos permiten tener unas comunicaciones muy importantes hacia adelante en todo aspecto, en seguridad, en defensa, al servicio de educación, de la salud, como los fenómenos que estamos viviendo. Fortalecimiento de nuestras MIPIMES, de servicios de migración, de seguridad social. Los temas de propiedad intelectual tan concurrentes a este escenario. Y por supuesto, hemos fortalecido la lucha contra la minería ilegal creando el observatorio del mercurio, y hemos también avanzado mucho en el tema de la prevención y atención de desastres, impulsando activamente, con el respaldo de los cuatro gobiernos andinos, políticas que promocionan la participación de la mujer y de la equidad de género, y también una política de estrategia de seguridad vial para salvar vidas, que perdemos cerca de 20.000 vidas en accidentes por carretera. Y hemos reactivado también los temas de cooperación con muchos más vínculos y acercamientos con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, como la Corporación Antigua Corporación Andina de Fomento, hoy nuestro Banco de Desarrollo de América Latina, con la Unión Europea, con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, con los países de Euroasia, en donde estamos a punto de crear un nexo que nos va a permitir ampliar nuestras rutas comerciales y adquirir experiencias incluso en estos temas. Y en otros mecanismos, como una diplomacia activa, como la que acabamos de dar buena parte del resultado, como el ingreso en el Reino de Marruecos como un nuevo país observador junto a España. Permítame hacer unas reflexiones en torno al tema de competencia. Durante estos 51 años hemos expedido 862 normas andinas, entre ellas las de libre competencia, todas, absolutamente todas, alineadas a alcanzar el fin primigenio del Acuerdo de Cartagena, al cual ha hecho usted referencia el doctor Ibarra, y que se traduce en algo que es la inspiración de nuestros creadores, que es algo muy sintético y muy simple, que es buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Como saben ustedes, en medio de nuestros hitos del ordenamiento, digamos, en general, uno de ellos es ese, el ordenamiento jurídico comunitario, la zona de libre comercio, los derechos ciudadanos que permiten viajar sin visa, sin pasaporte por los cuatro países y la norma que elimina gradualmente, reciente aprobación, en febrero de este año, justo en Cartagena de Indias, en el marco del homenaje que Colombia le tributó al CAN, y que a partir del próximo 19 de febrero, este 19 de febrero, perdóneme, de 19 de julio, entrará en aplicación para liberarnos de los lesivos costos de las tarifas de roaming de cobro internacional entre nuestros países. ¿Quiere esto decir que en adelante una llamada de Bolivia a Colombia por el sistema roaming de Ecuador a Perú, viceversa, va a tener una tarificación como si fuera una llamada local, causando beneficio directo al bolsillo de los ciudadanos andinos? ¿O por qué no hablar también de los temas de la liberación del 100% del comercio, que ha sido, por supuesto, un hito que ha generado el estímulo a que pasen mercancías de un país a otro, fortaleciendo nuestro comercio intracomunitario, y que contribuye al crecimiento y a la generación de empleo de calidad, ¿no? También con la exportación de productos de valor agregado andino, que crea oportunidades para la innovación y permite un incremento de nuestra productividad, o temas como la importación de bienes primarios o intermedios provenientes de los mercados, del mismo mercado andino, que hacen posible la mejora de los productos en calidad y en precio, bueno, productos y servicios, y por supuesto amplía las posibilidades de elección de nuestros consumidores dentro de un mercado ya hoy por hoy muy ampliado. Miren ustedes que de ahí la importancia de preservar esa zona de libre comercio andina, esa libre de cualquier restricción, zona libre de cualquier restricción, gravámenes, prácticas desleales o restrictivas de la competencia que afecten sobre el mercado subregional y el bienestar del consumidor andino. Por ello, el propio Acuerdo de Cartagena en su momento previó un diseño de norma andina que permita corregir prácticas que atenten contra la competencia comercial, y nos encargó a nosotros, se encargó a la Secretaría General, administrar esos procedimientos contra las prácticas desleales del comercio y las prácticas restrictivas a la competencia. Esto está allí en el artículo 93 y 94 del acuerdo, y que son pieza fundamental del derecho a la competencia en la comunidad andina.
y que ha venido modificándose conforme evolucionan los mercados y conforme evolucionan las experiencias comunitarias. Sus normas no son estáticas, como ninguna norma, porque tienen que reflejar, desde luego, la movilidad de la sociedad. Y existe una permeabilidad para que se hagan mejoras normativas cuando así se requieran, porque tenemos también, naturalmente, esa gran virtud. A esta altura, me parece que es importante señalar que una de las fortalezas de la comunidad andina hoy es justamente que nosotros nos fincamos en normas, 861 decisiones en 51 años, que son derecho supranacional, es decir, que se aplican de manera preferente y prevalente por sobre las normas interiores de cada país, las normas que expiden los congresos de cada país, dándole a la comunidad andina una robustez y una estructura muy sólida a la hora de su jerarquía en el cumplimiento de los acuerdos. Y, por supuesto, al saber que son normas de inmediata y obligante aplicación. Y, bueno, pues las normas sobre competencia son parte de este glosario, que a partir del año 2005, con la expedición de la decisión 608 sobre las normas para la protección y promoción de la libre competencia en la comunidad, contamos con estas normas, según además unos estándares internacionales que regían para el momento y que se logró gracias a la cooperación de la CAN y con la Unión Europea. Esta norma andina de competencia puede investigar y sancionar agentes económicos, sean personas naturales o jurídicas, de derecho público o, por supuesto, derecho privado, que suscriban acuerdos en el sentido de falsear la competencia, por ejemplo, los carteles empresariales, o si abusan de la condición de empresa monopólica, también crean caen en el ámbito de la decisión 608 todas las entidades del Estado de los países miembros que a través de la expedición de sus normas nacionales puedan impedir o entorpecer o distorsionar la competencia en nuestra área, en la jurisdicción nuestra, 4 millones de kilómetros, es decir, en la subregión. Como ustedes conocen, el artículo 5 de esta decisión define cuál es el ámbito de acción de la autoridad regional, que establece de una manera sintética que si la práctica se da por un país miembro y sus efectos en otro país o en otros países miembros, será la Secretaría General la autoridad competente para adelantar el caso. Cuando la práctica y el efecto se da en un solo país miembro, pues naturalmente que son las normas locales las que ejercen la competencia a través de las agencias nacionales. Así que, pues, la actuación de la Secretaría General no debe entenderse como una superposición de funciones a las de las autoridades nacionales, sino más bien complementaria, que le permite atender casos donde las agencias nacionales no tienen competencia. He ahí el típico caso de la supranacionalidad a la que yo hacía referencia hace unos minutos, de la norma andina, que prevalece y se aplica ahí de preferencia a las normas nacionales en asuntos de competencia. Creo que es importante resaltar que la CAN hoy promueve la colaboración de un sistema de autoridades de competencia a fin de llevar adelante las investigaciones por casos regionales. Tal como lo prevé la norma andina, las agencias nacionales de la competencia participan en diversas etapas a lo largo del procedimiento, por libre competencia, como solicitantes, como agentes cooperantes de la investigación o a través del comité como órgano de asesoramiento que emite unas recomendaciones sobre las decisiones que se tomen en el caso, en cada caso. Creo que hay que destacar además que el Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia puede emitir recomendaciones con pertinencia para promover esta libre competencia. Esa es otra facultad, otra función, las cuales siempre serán remitidas a los países, al país miembro, que aplica las políticas o medidas regulatorias. Y creo que en eso tenemos unas oportunidades en la mejora normativa.
adaptar la norma andina a las normas nacionales de los países miembros, se discute si nosotros somos jerárquicamente superiores, si debe ser al revés, y de los estándares internacionales incorporando herramientas para detectar cartelización, en fin, y que están sintetizadas en estudiar muy bien ese régimen de delación, el régimen de recompensa, los periodos de investigación preliminar, los mecanismos para la, poder compartir la información entre las autoridades nacionales andinas y la Secretaría General. En fin, e incluso tener también una muy clara determinación de nuestros procedimientos internos. Evaluar la incorporación a la norma de la competencia andina de control ex ante, tales como en el caso de las fusiones y las adquisiciones. Bien, permítame hablarles de qué hemos hecho con Euroasia. Además, que como parte de la diplomacia activa a la que me he referido y vengo realizando de manera directa y personal, en noviembre del año pasado, la Secretaría y la Comisión Económica Euroasiática, que es un organismo similar al nuestro, integrado por 5 países, Rusia, Armenia, Kazajistán, Tajistán y Bielorrusia, hemos entrado en un programa de cooperación que dará prioridad a un trabajo conjunto en temas de competencia y de medidas antimonopolio, que implican también además una capacitación e intercambio de experiencias, el cual ya va a ser suscrito próximamente, lo teníamos previsto para el mes de mayo en la ciudad de San Petersburgo, pero muy próximamente estaremos dándole finiquito a esa formalidad. Y de esta manera poder saber que ellos han expresado un profundo interés en promover alianzas que generen ese beneficio común de experiencias positivas para copiarlas, y particularmente el interés en el ámbito de la competencia. Yo los quiero invitar a que cuando esto ocurra, como siempre ha sido mi estilo desde cuando llegué a la Secretaría General, en donde la puerta estaba cerrada para el sector productivo, aquí la puerta está abierta. Yo no puedo entender una labor eficaz del nuevo concepto que le hemos imprimido a la CAN, si no está soportada en un trípode que es la voluntad de los gobiernos, que está expresada y que ha sido además al unísono una expresión política de impulso a la comunidad andina en la última declaración presidencial de la semana pasada desde La Paz, pues desde los 4 países, pero entregándola la PPT Bolivia a Colombia. Segundo, un sector productivo muy activo, muy dinámico, muy fuerte, no solamente con la institucionalidad del Consejo Empresarial Andino, Consultivo Andino, sino con la presencia de todos los sectores productivos y, por supuesto, de la academia y esa otra parte del tipo de que es la Secretaría General representando a la ciudadanía andina. Por eso ese tipo de tiene que estar funcionando de manera coordinada, consolidada y como unos vasos comunicantes muy, muy determinada en cada aspecto de los temas misionales que nosotros conducimos a diario, para que demos resultados, que son los que usted, el doctor Ibarra, inspira en este artículo que me parece muy traído a colación en un momento de reflexión oportunísimo. Por eso permítame rematar contándoles qué hemos hecho desde la CAN frente a la pandemia. Ante esta actual e inédita coyuntura, pese a que dentro del sistema andino de integración, la institución encargada para los temas de salud es el Organismo Andino de Salud del Convenio Hipólito Unanue, que desde que se inició esta emergencia sanitaria, nosotros hemos venido actuando y hemos puesto en marcha varias medidas que incluyen acciones y el propio ORAS como tal ha venido avanzando en coordinación con los gobiernos, particularmente con los ministerios de salud, para mitigar la pandemia, para controlarla. Y por supuesto que hemos trabajado en un escenario múltiple. Es acá hoy más fortalecida que nunca, como lo dije atrás, más sólida, más vigente, dinámica, moderna, actualizada. Mire, nuestra agenda digital andina la traíamos y lo que hicimos fue acelerar. Y tenemos muchos procesos ya de digitalización, de tal que estamos trabajando en esto. Y hemos buscado que esa modernidad dé resultados concretos. Y ya en 18 meses los hemos entregado. Por eso hemos recibido ese respaldo también de los jefes de Estado. Y es una CAN más cercana a ciudadanos. Y hemos puesto acciones en marcha como esta. Aprobar decisiones
que facilitan el comercio intracomunitario, promoviendo la digitalización de procedimientos, disminuyendo los costos y los tiempos operacionales en el proceso de exportación. En segundo lugar, están vigentes medidas de prevención sanitaria para todas las operaciones de tránsito aduanero, que evitan ese contacto personal y el manejo físico de documentos y, por supuesto, disminuyen y evitan la propagación del virus en los pasos de frontera, fundamentalmente. Hemos establecido un protocolo para evitar el riesgo de contagio en las zonas rurales de la región. Más aún, lo extendimos en un convenio que hicimos con el OIRSA de Centroamérica y con el CBP del Cono Sur, en esa integración para 18 países, que significa una guía para 575 millones de ciudadanos, y que naturalmente ha sido puesta a través de los medios digitales a disposición de todas las autoridades regionales y locales de los 4 países, y ellos también han hecho lo propio para los 18 países, para los 14 países restantes. También quiero contarles que venimos desarrollando un programa de capacitación virtual para las MIPYMES, que son la estructura fundamental de nuestra organización empresarial. Ellas representan el 90% de nuestras empresas, que a su vez nos generan el 60% del empleo. También hemos implementado unas medidas de seguridad en el trabajo para evitar, naturalmente, en coordinación con los países, la propagación del contagio. Estamos próximos a iniciar un programa de prácticas virtuales CAN. Es decir, que hemos vuelto a reabrir nuestra modalidad de las pasantías. En esta ocasión va a ser online, por supuesto, por las condiciones que hoy vivimos, pero que va a permitir que nuevas generaciones participen activamente del proceso de integración andino, que vengan a conocer el derecho de integración, que vengan a inmersarse en este instrumento, que conozca la institucionalidad, que se empoderen, que se apropien, que tengan sentido de pertenencia sobre ella, y de paso también nos dejen el conocimiento fresco y una visión sobre los nuevos usos y costumbres que las nuevas generaciones hoy tienen y que necesariamente van cambiando la forma de ver los comercios y la forma en que se ejercen los comercios y lo que se consume y quiénes lo consumen. Y diariamente hacemos comités y grupos de trabajo en los diversos ámbitos de acción, que intercambian información y avanzan en la ejecución de sus planes de trabajo y las hojas de ruta para el presente año. Con la presidencia pro tempore de Colombia, que acaba de asumir el presidente Iván Duque, tenemos proyectado trabajar conjuntamente la realización de una cumbre de organismos regionales, porque es necesario, a tono con esa reflexión que ha hecho el doctor Iván, buscar cómo impulsamos una estrategia conjunta frente a la pandemia, en primer lugar, y segundo, porque hay que buscar también esa convergencia institucional. Lo que yo he llamado es que hay que evitar ese paralelismo institucional que hay. Mire, América Latina es el continente que más organismos de integración tiene. Habrá que mirar que tenemos un común denominador. ¿Cómo podemos evitar paralelismo? ¿Cómo podemos disminuir costos operacionales, costos institucionales? ¿Y cómo poder dar mejores resultados? Ahora bien, tenemos también unas acciones, y con esto termino, proyectadas en lo que llamamos el escenario post-pandemia. Trabajar en la reactivación y diversificación y la recuperación de los mercados será eje fundamental para exportar más a través de e-commerce y de ruedas de negocios virtuales. De hecho, ya lo comenzamos a hacer. Nuestra siguiente rueda de negocios, que iba a ser el Encuentro Empresarial Andino en la ciudad de Guayaquil, lo vamos a hacer de manera virtual. Ya está operando el proceso previo de inscripciones y queremos que se sienten a la mesa, citados a través de este escenario, cientos de comerciantes que quieren vender, y productores y manufactureros, sus productos a la comunidad andina y, por supuesto, también a las exportaciones extracomunitarias, y poder fortalecernos de esta manera a través de la rueda de negocios. Pero también, punto importante a partir del cierre de pandemia, en lo que es la reconstrucción post-pandemia, impulsar la construcción de cadenas regionales de valor. Cadenas regionales de valor, no cadenas globales de valor. Porque creo que ha llegado el mundo de fortalecer, el momento de fortalecer en el mundo los procesos de región, y nosotros somos justamente un organismo idóneo para significar que aquí se debe aplicar ese precepto de la solidaridad, de la consolidación regional y, por supuesto, del fortalecimiento
de nuestra estructura institucional que está lista para avanzar en estos momentos de dificultad y generar oportunidades. Por eso debemos acelerar la digitalización y automatización de procesos productivos, que es un punto fundamental y hace parte de nuestra agenda digital latina. Y también, por supuesto, activar el transporte transfronterizo para generar mucho más facilidad comercial. Promover normas, por ejemplo, sobre el teletrabajo, que determinen una frontera entre el ámbito laboral y el familiar del trabajador. Como ven, la comunidad andina no está en cuarentena, estamos activos. La integración, la regionalización en un proceso de fortalecimiento. Y se abre paso ese fortalecimiento de lo que llamamos un nuevo orden mundial, que pareciera evidentemente dejar atrás unos rezagos de la globalización, que fueron buenos en muchos aspectos, pero que no fueron muy buenos en muchos otros. Y para todo esto está la CAN lista. Somos un organismo además integrado por un equipo de personas preparadas con conocimiento insuperable en todos los aspectos visionales que nos permite hoy asumir estos retos. Como por ejemplo, y de esta manera lo resaltaron los jefes de Estado la pasada semana, pero como por ejemplo el reingreso de Venezuela es otra demostración de que estamos más vivos que antes, que estamos fortalecidos, que estamos buscando que Venezuela, cuando cumpla con sus condiciones internas de la de volver por el cauce de la democracia, pueda volver a la CAN para recibir los beneficios perdidos por esa abrupta, inentendible y censurable salida de Venezuela en el año 2006, y que naturalmente seamos ese organismo que también con mucha idoneidad pueda contribuir a la recuperación del aparato económico de Venezuela. Por eso creo que está reafirmado ese compromiso de parte de quienes son la autoridad jerárquica máxima del Sistema Andino de Integración, que son los jefes de Estado, y su firme respaldo a una gestión que hemos venido desarrollando en compañía de todo este equipo humano desde enero del año pasado, lo cual nos impulsa a motivar y nos motiva a continuar trabajando por lo que hemos llamado este buen camino de la integración. De tal manera que al finalizar planteamos tres retos al presidente Iván Duque como nuevo presidente pro tempore, que es primero, lograr la actualización normativa de nuestras decisiones con el propósito de que nuestras normas sean coherentes con lo que estamos viviendo en temas de los requerimientos actuales de los mercados y sus tendencias y de una sociedad en un mundo que está cambiando vertiginosamente con y sin pandemia en los asuntos que ya he mencionado y también la congregación de estos organismos de integración y también, y termino con esto, generando que todo lo que hoy somos y lo que estamos haciendo y lo que les acabo de contar sintéticamente nos permita convertir este momento difícil y doloroso para la humanidad y del cual no es exenta la comunidad andina en una gran oportunidad apelando a las personas que como ustedes con inteligencia, en un ánimo absolutamente constructivo, en integración, consolidados, podamos trabajar para que nuestras fortalezas, nuestras virtudes las potenciemos y seamos la despensa alimentaria del planeta, porque tenemos además una lección recibida por la coyuntura que hoy vivimos, que nos obliga, repito, a trabajar conjuntamente, más integrados, más consolidados, más solidarios, para desarrollar esa potencialidad que tenemos, porque tenemos vastas tierras, suelos térmicos, capacidad productiva, tenemos el escenario para poderlo hacer y desde luego generar de ahí una importancia económica de la CAN en el escenario global. Para esto es fundamental también poner en marcha lo que Colombia ha determinado en la PPT, una carta ambiental andina, así lo señaló el presidente, y otros aspectos adicionales que desde luego van a ser concurrentes. Pero también, repito y termino ahí, el apoyo de ustedes, las reflexiones de ustedes, la contribución desde la academia en las mesas de trabajo cada vez que vayamos a construir normas que nos permitan tener una mejor competitividad regional y ser más exitosos a la hora de cumplir lo que se inspiró hace 51 años y que, por supuesto, nuestros creadores dejaron allí, que es buscar la calidad de vida de los ciudadanos andinos, que hoy somos 111 millones de ciudadanos, incluidos todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedraza. A continuación, tenemos la conferencia El Derecho Andino a la Competencia en el Contexto Internacional.